es muy emocionante ver que no solamente una familia, sino un grupo de familias caficultoras están aplicando más agronomía, más productividad. Oiga, venga, pues, ¿cómo así que por más yarumo que yo sea, usted me hace quitar los zapatos para subirme acá? ¿Por qué? Porque el secadero es un templo donde yo seco mi café y es un producto que hay en muchas partes del país, gente lo consume. Entonces, por ese motivo, la higiene es lo principal. Oiga, ¿se llama compromiso con la calidad del café, sí o no? Total. Además, yo ya lo probé, oiga, qué café tan delicioso. Es café de aquí, orgullosamente aquí de la finca, gracias a Dios. Oiga, qué tan bueno, pero yo, Jairo, ¿cómo empieza el tema del grupo Élite de Calidad? Resumimos, recogernos 30 caficultores a través de la crisis cafetera para poderle dar un agregado, un valor agregado al café. Entonces empezamos a hacer todos los procesos de recolección bien hechos, buena fermentación, un buen secado para poderle dar un precio agregado al café. ¿Una empresa cafetera se tiene que enfocar solamente a la calidad o de dónde sale el café? Solamente en la calidad, creo que desde el semillero, nosotros tenemos que ponerle el amor y ver que sea un proceso, mejor dicho, desde el sembrado hasta donde lo tenemos aquí, en un secado perfecto. Recuerden una cosa, que es que toda esta magia, vea, toda esta delicia de café que tenemos aquí, este café todo parte desde el cultivo. Por eso es que no nos podemos equivocar en las decisiones a tomar en nuestra empresa cafetera. ¿Para cuánto tiempo sembramos un lote de café? La intención de siempre el extensionista es renovar a los 20 años, cada 20 años está renovando. ¿Qué hace usted en esos 20 años? En esos 20 años uno lo soquea cada 5 años. Esas son las decisiones en las cuales no nos podemos equivocar. ¿Qué es más barato, renovar por siembra o renovar por soca? Renovar por soca. ¿Cierto que sí? La primera decisión en la cual no nos podemos equivocar en nuestras empresas cafeteras es la variedad a sembrar. Cuéntenos, ¿cómo tiene su empresa cafetera? Aproximadamente 8.000 árboles. Las tengo entre variedad Castillo, variedad Caturra y variedad Colombia. Con el propósito de día tras día ir mejorando, ir cambiando lo que se llama la variedad Caturra por variedades resistentes a la roya, que para eso está el variedad Castillo, sí, que es un muy buen café, muy buen cargador y aquí está todo lo que el café nos aporta. Oiga, Giovanni, me contaba que usted por ahí tienes que Cenicafé 1 también, ¿verdad? Sí, señor, ya pues tenemos un germinador ya con ganas de embolsar. Yo creo que en unos 15 días estamos enchapolando y Dios quiere para empezar a implementar el Cenicafé 1 con una densidad, si Dios quiere, de 1 metro por 1.40. Esa es la idea de las renovaciones para ir cambiando nuestros caturros que han sido muy buenos, pero ya llegó el momento de hacer el cambio. Que será lo mismo cultivar café aquí en Isnos Huila que cultivar café en Villanueva, Guajira o en San Pablo, Nariño. ¿Ustedes qué dicen? No, no es lo mismo. No es lo mismo y por eso es que la investigación de Cenicafé nos lleva a que nosotros les hagamos las recomendaciones para cada región. Y ya sabemos, tenemos Castillo Zona Norte, Castillo Zona Centro, Castillo Zona Sur, tenemos Cenicafé 1 y para aquellos que les gusta el porte alto, también tenemos una variedad que se llama Tavi, que es una planta de porte alto que también es resistente a la roya. Ahora, ¿qué es lo más importante? Usted lo decía ahorita. Primero, la resistencia a una enfermedad devastadora del cultivo del café, que es la roya, ¿cierto? Que conserva el perfil de taza del café de Colombia. Diana, ¿usted se imagina donde sigamos o empecemos a sembrar variedades que ni siquiera son las variedades para Colombia? ¿Qué va a pasar con el sabor del café? Pues vamos a fracasar. Con el Castillo pues es muy bueno, más que todo en esta zona del sur, en la parte baja hacia el río Magdalena, que es donde tenemos las fincas, es muy bueno. Y aparte de eso, usted, John Jairo, ¿sabe qué es el CBD?
Ahí lo corché. ¿Cómo les parece que el CBD es la enfermedad del cultivo del café que se llama la enfermedad de las cerezas del café? Esa enfermedad por fortuna no ha llegado al continente americano, pero ya estamos preparados por si llega a venir, ya tenemos la variedad desarrollada para que resista esa enfermedad. Entonces son cuatro puntos que son pilares fundamentales con la alta productividad. Por esa decisión, en esa decisión no nos podemos equivocar, que es la variedad del café a sembrar. Al sembrar más, digamos, más juntico, tenemos mayor productividad, profe, porque estábamos manejando unas áreas muy amplias, muy lejos, y no, o sea, no nos es rentable. Entonces, si sembramos 7.000, 8.000 árboles por hectárea, vamos a tener mucho más café, mucho más grano, y la rentabilidad va a ser mucho mejor, profe. Y entonces cuando usted siembra esas densidades en esta región, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que estar soqueando? A los 5 años máximo. Entonces ahí es donde mucha gente llega y dice, ay, pero es que, ¿cómo que a los 5 años eso tan rápido? ¿Usted qué nos podría decir, Johan? O sea, un café nuevo, mayor productividad. Porque un café después de los 5 años ya no es rentable para nosotros los cafeteros. Así totalmente. Es. Entonces vamos a poner un ejemplo, esto simplemente es un ejemplo, que en el ciclo productivo, desde que yo sembré el café hasta que lo soqué, vamos a suponer que ponemos 1000 arrobas durante todo ese ciclo, desde que lo sembré hasta que lo soqué. Eso lo cogemos en 5 años. Si yo siembro un poco más separado, yo puedo coger esas 1000 arrobas también en 6 o 7 años. Sí, pero más tiempo. Entonces, si yo dejo, tengo una siembra y hago dos socas, quiere decir que son 7 por 3, 21 años. En 21 años me voy a coger, por decir algo, en esos tres ciclos son 3.000 arrobas, ¿cierto? Pero si yo aumento la densidad de siembra y renuevo cada 5 años, esas 3.000 arrobas ya no las voy a coger en 21 años, sino que las voy a coger en ¿cuántos? 15 años. 15 años. 15 años. ¿Qué es mejor para nosotros, para nuestra familia y para nuestro bolsillo? Totalmente. ¿Sí o no? Es verdad. Que tenemos que tener la acidez perfecta para el cultivo del café. Y esa acidez está en la escala de pH entre 5 a 5,5. Ahora, ¿cómo conocemos la acidez del suelo? Con el análisis de suelo. Listo, ahí está. Y me decía, pero ya Rumo, pues que venden unos aparatos que usted mete allá al suelo y le mide la acidez. Hombre, pues que no es solamente conocer la acidez del suelo que tiene en ese momento, sino también con qué y con qué cantidad se debe corregir esa acidez. ¿Verdad que usted fertiliza con base en análisis de suelos? Sí, señor, yo fertilizo con análisis a base de suelo porque pues realmente uno le está echando a las plantas realmente lo que las plantas necesitan, porque pues uno va a volver agrónomo eso sin haber estudiado, entonces no, todo es base al análisis de suelo, porque él le va a decir qué cantidad y cada cuánto toca estar echándole. Así es sencillo, ¿para qué? Para que crezcan las plantas vigorosas, y al estar vigorosas pues nos van a dar cafecito. Y aparte eso, aplicar lo que usted es importantísimo, que la planta va a comer lo que ella es capaz de comer. Si usted le echa de más, pues ¿qué se va a pasar con ese fertilizante? Se pierde. Se pierde. Y si le echa de menos, la planta va a aguantar hambre. ¿Y qué pasa con la productividad? Se va a caer. Abajo. ¿Y la rentabilidad? Abajo. Claro, pues mire, pues que es otro punto en el cual no nos podemos equivocar. Ahora, ¿cómo manejan ustedes aquí el tema de broca, de plagas y enfermedades? Recolección manual y fungicida. Bien, y esa recolección manual en la broca, eso no nos puede faltar, ¿sí o no? Sí. Es que, vea, el manejo de la broca está en nuestras manos. Hay unas zonas del país donde el tema es un poco más complejo por las condiciones de clima, por la cantidad de floraciones que hay, pues allá se tiene que implementar más, de manera más profunda, el manejo integrado de la broca. En otras zonas no es tanto el problema, sin embargo, no la podemos descuidar, ¿sí o no? Hay que manejar arbences en el lote para que cuando llegan esas lluvias fuertes no nos causen crecientes y no nos barran la capita buena de tierra que tenemos. Entonces debemos de manejarlas, estarlas guarañando, estarlas podando, pero no acabarlas. Bueno, pues, y es muy importante porque es que lo que tenemos que proteger es ese recurso sagrado que lleva años formándose, que se llama el suelo. Y si no implementamos un manejo de arbences
bien, un manejo integrado de arbences bien implementadito, ponemos en riesgo el suelo. ¿Y el selector de arbences para qué sirve? Pues para usted seleccionar esas arbences que no son las más adecuadas, que llamamos agresivas, dentro del sistema de producción de café. Pues mire, pero hay unas muy buenas y muy nobles, que es las que tenemos que manejar para que protejan el cultivo. ¿Y ustedes cómo es el tema del beneficio? Cuéntenos. Lo que hago yo en mi finca es traer el café, lo despulpo en las albercas, que las albercas estén totalmente limpias, higiénicas, y estar dándole fermentación ahí, que estamos manejando con el fermaestro, porque por el fermaestro, base al fermaestro, nos vamos basando a qué hora nos da punto para lavar. Venga, y es fundamental. Cuando hablamos de tecnología, innovación y creatividad y cosas nuevas, mucha gente piensa, Diana, no, que es que esos son computadores y máquinas. Y no solamente es eso, es una herramienta tan sencilla como el fermaestro. ¿Y será, William, que aquí en su empresa cafetera es lo mismo esa fermentación todos los días o no? No. Pues debido a la temperatura. Debido a la temperatura, ¿sí o no? Del clima. Entonces el fermaestro lo que nos permite es conocer el punto exacto del lavado del café. Y usted llega aquí al tema del secadero, y usted me contó que usted hasta cobija por la noche el cafecito. Sí, señor, así es, hasta cobija le tengo el café. ¿Cuál es el porcentaje de humedad que debe tener el café cuando lo vamos a vender, cuando lo vamos a comercializar? Entre un 10 y un 12% de humedad. 10 al 12% de humedad. ¿Usted cómo sabe eso? Yo por lo menos ahorita en el momento estoy utilizando un aparatico que se llama Gravimet, que inclusive hacia el fondo tengo las canastillitas donde hay que estarle haciendo un monitoreo y un chequeado y estarle haciendo unas pesitas, porque eso se mete un 200 gramitos a esas cajitas y estarlo bulliendo y bulliendo la masa. Y la cajita de 200 gramos va a ir mermando hasta que ella quede en un punto del 10.5. Queda, entonces ella ya me va avisando que ese es el punto óptimo para recoger ya el café del secadero. Que está listo y usted va a la fija y sabe que está entre el 10 al 12%. ¿Qué pasa si el café tiene más del 12%? Me lo van a rechazar. Y si no van a rechazar o lo van a castigar, entonces menos platica. Pierdo plata. ¿Y qué pasa, Diana, si tiene menos del 10% de humedad? También vamos a perder plata porque va a pesar menos el café. Va a pesar menos. Por eso es tan importante utilizar la tecnología. Es una tecnología, eso vale mucha plata, el fermaestro y el Gravimet. No, eso es, digamos, son recursos que se adaptan al bolsillo del caficultor, del pequeño y grande caficultor. El café hay que cuidarlo, pero tampoco tanto. Yo veo, había veces que se sube el perrito lo más de bueno a cuidar el café. ¿Eso es bueno o malo para la calidad? Malo, va a salir con unos olores perrito. Como lo vamos a almacenar, entonces que en esa bodega no haya ni herbicidas, ni agroquímicos, ni fertilizante. Ahora, cuando lo vamos a transportar, ¿será que es importante? Usted, es importante cubrirlo bien, que no vaya a caer agüita, se nos rehumedezca el café o se llene de humo. ¿Por qué? No, pues se nos contamina el café totalmente. Efectivamente. ¿Es que hay que hacer? Procesarlo bien, llevarlo bien cubierto. ¿Y el extensionista sí viene por aquí o no? Claro, profe, es la mano derecha de nosotros. El ingeniero Juan Pablo es a quien le debemos todo este trabajo, todo este proceso. Por él es que estamos en esta ruta y en este camino para poder sacar calidad y poder vender a mejores precios. Café es un material que va a estar comprándolo siempre, en todas partes. Entonces, no, que buscándole un buen mercado y haciéndole unos buenos procesos, vamos a obtener mejores precios y se va a ver reflejado para nuestra familia. No, pues el mensaje es seguir cultivando el café de calidad, es la opción para salir adelante. Podemos mejorar aún más y se ve reflejado también en la parte económica para nosotros y para nuestros familiares. A seguir cultivando café, a seguir haciendo las cosas bien con las recomendaciones técnicas de Federación, porque ahí está el futuro de nosotros y de nuestro hogar, de nuestros hijos. Nuestra total admiración a ustedes, muchas gracias, porque sé que muchas familias caficultoras, muchos grupos de veredales, muchas familias están allá y se van a inspirar. Ustedes son un ejemplo para todos nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Y es que recuerden una cosa, los cafés especiales los hacen las familias caficultoras especiales. Y si no, mire, tremendo grupo élite de calidad.